Medianías de Gran Canaria. Teléfonos 928-64-6088. WhatsApp al 619-51-5107. Online a través de la aplicación APP Radio Las Medianías. Las Medianías de Gran Canaria. Teléfonos 928-64-6088. WhatsApp al 619-51-5107. Online a través de la aplicación APP Radio Las Medianías. Estamos en Radio Las Medianías, desde Gran Canaria. Estamos en el dial 92, 100.4, 92.2, para Las Palmas, para el sur, y algunos más que me quedo atrás, ahora que no me acuerdo. Pero bueno, esos son los principales. Y les saludamos en otra nueva edición de Parrandas en la Radio. Hoy con una parranda que da gusto ver, porque son amigos. Y ustedes van a decir siempre lo mismo. Hay mucha gente que me dice, porque son mis amigos. Porque son mis amigos. Mira hablar como se ríe.
Buenas tardes, queridos amigos de la barranda Motor Grande. ¿De qué decimos? ¿De Puerto Rico? ¿De Aguineguín? Puerto Rico. De Puerto Rico, sí señor, como tiene que ser. Pero no es Puerto Rico de allá, América, no, mi amor, sino aquí. Caribeño lo somos. Puerto Rico turística, turística. Yo he estado por ahí en las fiestas de Motor Grande y hay que ir a las fiestitas ahí porque se pasa muy bien y además que el tiempo siempre está quietito ahí, ¿verdad, chiquillo? Está el tiempo de maravilla para estar en Puerto Rico. Tienes una cervecita a las 12 de la noche. La última vez que estuve allí eran las 12 y yo bebiendo una cerveza ahí. Buena hora, buena hora. Tenía el reloj adelantado. No, lo malo que me dijeron por radio, de verdad que ya me vi la cerveza y me fui. Bien hallados, bienvenidos. Bien hallados, ¿no? Pues bienvenidos, bien hallados somos nosotros. De gracias. Parranda, Motor Grande, Juan José García. Un saludo, amigo. Igualmente. También tenemos por aquí a Guillermo. Ay, Guillermo, que se me había olvidado. No pasa nada. Por allá está Santiago. Ah, está bien. Está bien. Ahí está Gabito, el amigo Blas. Ahí está. Gabriel. Anoche estuve de copa. Bueno, por ahí la señora Angeline. Angeline. El señor ya lo saludé antes, otra vez. ¿Tú quieres otra vez? Por ahí está el amigo Jesús, Suso, para los amigos, ¿verdad? Suso, Suso. Por acá está también la señora Pepa. Y el señor Antonio. Antonio. Y bueno, hoy tenemos también la grata sorpresa de que ha venido a grabarnos una parejita que también se la trae en lata, como yo digo siempre, porque es que me traen frito. Yo quiero que la cámara lo nombre para allá para que nos cojamos a nuestro amigo Ismael Cáceres. Es una institución Ismael, porque Ismael, pues, imagínense, Tócamelo en Red, su grupo. El Cilantro, un grupo que él dirige. La escuelita de Ismael, que ya ha estado aquí, estos tres grupos han estado aquí en la radio. Y cada vez que pueda viene, nos echa un saludo. Pero yo quiero que siga alumbrando para acá, porque no es Ismael solo. Yo creo que esa es la risa que yo quería escuchar. ¿Se acuerdan, señores, que una vez dije que íbamos a hacer un pequeñito homenaje a Omaira? Ay, mi madre. Aquí en la radio, pues esa es Omaira, la que dijimos un día aquí públicamente, no dejes de reír, porque nos alegra. En el cachorro también lo dije, ¿verdad? ¿Y sabe lo que me dijo ella? Sí, fuerte pelota. Bueno, pues esto que han saludado a Omaira, muchísimas gracias por la risa, siempre es sano, sobre todo esa risa sana que tú tienes y esa alegría que tú llevas por todas partes. El otro día me vio de lejos, estaba grabando ahí en la Plaza España, que la vamos a nombrar ahora, y entre que me vio se echó a reír, digo, será la cara que pongo así, y ella se ríe siempre cuando me ve. Espero, por eso, y más también se enamoró de ella por eso, porque ella ni que lo vio se echó a reír. Oye, mira, ahí tiene la prueba. Bueno, pues saludado el camarógrafo de hoy, garantía de que lo vamos a ver en YouTube. Ismael tiene también Isma Carrizal TV, porque una vez no dije TV, uf, me cogió el Carrizal y casi me mata. Yo no sé dónde saca tanta fuerza de ti. Bueno, saludos queda y vamos a hacer otra canción. Y vamos a hacer otra canción y ya después que seguimos hablando del tema. ¿Cómo sobre? Ahora, 1, 2, 3. Mi pueblecito.
al que no se va a amar, por la parranda, a cargo de la parranda Motor Grande, que nos dice, hablando con un compañero de otra parranda, claro, yo cogí el coche de aquí arriba a Santa Brígida, y estamos hablando del Carrizal. Pues si tiene que coger el coche de Motor Grande, hay algunos que viven ahí en Motor Grande, hay otros que viven un poquito más acá, pero esta parranda viene desde Motor Grande, se supone, es mucho más lejos que el Carrizal. Pero bueno, eso es una historia que hubo por ahí, que Ismael grabó en la orilla de Sardina, le grité, tienes que ir a la radio, en vivo, yo en el escenario, ¿te acuerdas? Tienes que ir a la radio si te quieres hacer famoso. Pues nada, este año vino a la radio y a los 4 días me llama y dice, Paco, que el Facebook tiene 4.000 visualizaciones. Te lo dije, vete para la radio si quieres ser famoso. Bueno, pues es una anécdota, y aparte de la anécdota tengo que seguir presentando. Por aquí está, hoy están los Javier aquí. ¿Tú también te llamas Francisco Javier? No, yo me llamo Javier Domínguez Sánchez. Javier Sol. Domínguez Sánchez. Pues aquí está Francisco Javier. Santana, Francisco Javier. Lo único que es, aquí es Santana y este es Hernández. Bueno, pues saludamos a nuestro amigo Javier. Como la mayoría de los oyentes de Radio Las Medias conocen a Javier Domínguez porque es colaborador de la radio, es contertulio. La verdad que muchísima gente está en consonancia con lo que él dice por muchas cuestiones, por cuestiones de que del trato humano, de la libertad de las personas, y Javier en eso para mí es un experto y está colaborador de la radio, parece que es amigo nuestro. Así que bienvenido, Javier, a la gracias, radio. No, gracias a ustedes. Y he venido hoy porque hay unos grandes amigos míos, gente conocida mía de Mogán, porque a mí me salieron los dientes en Mogán. Yo soy nacido, como bien sabe la gente, de Nutiaca, en San Mateo, pero yo con 14 años ya estaba en Mogán. Y bueno, sí que conozco a Susa, conozco a Pepa, conozco a Angeline, a Blas y a algunos más, pero se me han perdido porque yo me pegué ahí abajo 40 y pico años. Bueno, yo he venido hoy expresamente porque es verdad que los considero amigos, son de Motor Grande, un barrio en el que yo viví muchísimos años, y Suso lo sabe, y Pepa, que compartimos muchísimo ahí en la asociación de vecinos y tal, o sea, y un abrazo por ustedes. O sea, hoy viene todo rodado, ¿vale? Tranquilito, porque usted, yo sé que Motor Grande, en la última actuación, que al final se pusieron el piezo y se ponían a tocar rancherías, ahí se volvieron locos la cabeza, cuidado aquí que la están en la radio. Bueno, ¿a quién le pregunto? ¿A quién le pregunto, Blas? ¿A Jesús? ¿A Juan José? Juan José es el más santo, que parece un santito. ¿Por qué se fundó Motor Grande y cómo se fundó Motor Grande, Juan? Yo que estaba loco detrás de Suso hace tiempo para cogerlo, cuando me marché de Flor de Trago, pues lo montemos, Suso. Loco detrás de Suso, ni siquiera detrás de Juan José, sino de Suso. Pero no por mí, para quitar. Eso es lo que no sé yo, ¿eh? Sí, bueno, es que eso, vamos a dejarlo ahí. Es que el otro día fuimos al baño los dos juntos. Peligro. Pero fue para mantener la puerta, porque la puerta sí, se la deja cerrar. No, dejó la muleta atrás. Bueno, lo dicho, Motor Grande, ¿cuándo se fundó y cuál era, es el rumbo? De septiembre del año pasado, más o menos. ¿Tres o cuatro meses, Paco, no más? No, que se fundó, septiembre del año pasado, más sí, o menos. Sí, pero fue para ensayar, porque habían dos o tres que llevaban muchos años que no tocaban. Yo, por ejemplo... Habito, y entonces empecemos pero haciendo una práctica. Y después, bueno, la primera nos metieron los carnavales en febrero, sin contar con nosotros, y tuvimos que prepararlo un poco para tocar y cantar ahí, para no dejar el programa fuera de sitio. Y ahí arrequemos que le pusimos Motor Grande, parranda Motor Grande. Pues ahí está parranda Motor Grande. Hoy tenemos el inmenso placer, por decir algo, de que estén aquí en la radio. Yo hace mucho tiempo que hablamos, Juan José, Tabito, incluso Suso, el día que estuviste en el ensayo. Por cierto, estuvieron en mi ensayo, pero no dieron café. Ah, es que ya lo ven, bebé, allí en el chiquitito. ¿Dónde bebimos café, Tabito? No, allí también. ¿En casa de Rico Verde también? Sí, en casa de Rico Verde bebimos café. Bueno, pues eso demuestra... No, es que me quitó eso. Parece que me quitaron esta guía. Parece... Eso da muestra de la hermandad y del... buen compañerismo, siempre también nos pasa con Tocamelo en Red, que precisamente Tocamelo en Red, esa noche que ellos iniciaban su andadura, estuvimos compartiendo el escenario y con todo el orgullo del mundo con Tocamelo en Red. Y hoy está aquí Motor Grande y también parte de Motor Grande ha estado en el ensayo de Risco Verde. Y por eso le digo, queridos amigas y amigos, que tengo amigos de todas partes, son mis amigos.
Habla, habla. Mira, queremos dedicarle una canción al amigo Gravier, que tuvo un accidente hace tres meses, ¿Gabriel? Bastante fuerte. Y nos estamos alegrando de que esté bien. ¿Sí? Gracias. Y se le ve bien. Sí, un poquito al hablar. Falta la voz todavía un poquito. Falta un poquito al hablar todavía, pero se le ve bien. Sí, yo dije antes el chiste de la borrachera, pero algo que era también todo. Bueno, seguimos tocando, ¿la? Vamos. Vamos, la batea. La batea, arranca. Caña. Vamos. 1, 2, 3. Aquí un anuncio, hay una actuación esta tarde en el pabellón, aquí dice pabellón Beatriz Mendoza Rivero, y las parrandas que colaboran con Manos Unidas son la parranda Yemayá y Arrancando la Penca. Oye, pues esa gente Arrancando la Penca tiene buena pinta, ¿eh? Arrancando la Penca se llama el grupo que colabora
La entrada vale 5 euros porque es para Manos Unidas y estoy buscando el sitio, ya no me acuerdo dónde es una campaña contra el hambre, el pabellón es Beatriz, me parece que es en Galta, ¿no? Pero como me he cogido el toro aquí, pues no veo aquí. Aquí también hay un vídeo de Yemayá, del amigo Ruimán, contándolo. Y bueno, y también van a estar el próximo día 21 en el Burrero, acompañando a la parranda Pa' Ingenio. Son 4 grupos, ahora lo decimos por aquí. De todas formas, esta noche también está la parranda El Estampío en la Orden del Cachorro Canario a partir de las 9 en la Plaza de Santo Domingo, en La Palma, en Vigueta. Que estará la parranda del Estampido. Suena bien, ¿no? El Estampido. Y también mañana en la Plaza España, pues vamos a anunciarlo después el grupo que está, porque tengo que decir varias cosas sobre lo que es la nueva programación de la Plaza España. Nos llama también, nos escribe también Juan González, del grupo folclórico Ovejero, que suena muy bien. Un saludo de parte de Ovejeros a Motor Grande. También está por ahí Vicente desde Vecindario. Un saludo a Vicente. Juan, a Esteve también. Es Trujillo, pero yo lo digo Esteve porque es más barato, ¿no? Es más barato. Y nos dice, buenas tardes de la Villa Mariana de Terror. Su Villa Mariana no se le queda atrás. Siempre dice lo mismo. Villa Mariana de Terror, es su villa. Y a mí me alegra que defienda su terruño como lo hace Juan Esteve. Bueno, Juan, un abrazo muy grande. Mañana, Mariana de Terror para todos y en especial para este presentador. Bueno, después seguimos leyendo. Vamos a seguir escuchando a Motor Grande. ¿Alguna perspectiva, Juan José, el Suso? ¿Alguna perspectiva de grabación de discos, de actuaciones? Qué bien, si estamos empezando ahora. Es poco tiempo, Juan, poco tiempo. Piano. Todo es empezar. Ya, pero cuando de momento vamos a afianzarnos bien y luego ya veremos. Si vemos que la audiencia sube en la radio, entonces seguimos con ganas. Ahora sí. La audiencia va a subir en la radio. Entonces sí. Si no, tiempo al tiempo. La audiencia va a subir. Porque todo, yo creo que no hay nadie, siempre lo digo, pero es que es lo que tenemos que decir en la radio, lo podemos decir en la radio. Todos los que han venido aquí han triunfado. Unos más, otros menos, otros poquitos, otros muchitos. Un día me llama Marcial. ¡Bajo! Marcial. Un abrazo a Marcial, por cierto, el otro día lo dijimos, hoy también lo vamos a recordar al Ayuntamiento de Tejeda y a la Asociación de Vecinos y al Cachorro por el homenaje tan bonito que le hicieron a Marcial Trujillo. Cosa que reivindiqué yo el día que vino Casa de Aguilar a tocar. Yo reivindiqué que a Marcial había que hacerle alguna cosita. Porque es de los nuestros, la gente Marcial es de los nuestros y Blas también. Yo puedo decir, Paco, que cuando grabemos aquí nosotros en la radio, nos salió un montón de actuaciones por ahí. Sí, en la radio de Flor de Drago. De Flor de Drago, cuando estuvimos aquí nos salieron un montón de actuaciones por ahí. Sí, si tú me lo contaste. Sí, nos salieron un montón, gracias a la radio. Pero hay más, tenemos a las estrellas del rock. Un saludo para Carmelo. Carmelo, la persona que tuvimos aquí como 3 o 4 meses pidiendo que se escuchara bien, estaba muy malito, o sea que todo el mundo decía que no volvía, pero Carmelo volvió y volvió a la radio también con esta nueva parrandita que se llama Las Estrellas del Rock, y me llama emocionado. El otro día yo puse el audio aquí en uno de los programas. Estamos emocionados, Paquito, él me dice Paquito, ellos me nombraron padrino de aquí en la radio, padrino de la estrella del rock, ¿no? Cosa que me honra, y no es que sea el padrino, sino el detalle es el bonito, el detalle de las personas valorando el trabajo que uno hace. Entonces, nos llamaba emocionado que estamos desbordados. Dime, Juan José. Nosotros no hemos bautizado todavía, pero te invitamos para que seas padrino nuestro. Otro más, pero entonces ya no. No, entonces sí, Paco. En los cumpleaños no me va a alcanzar dinero para la fiesta. Pero mira, tienes que poner todos los gastos. A mí no se le ponen todos los gastos. No sé yo si eso es beneficio, bueno. No, en tal caso es lo que dije. El cariño y el respeto que yo pido siempre aquí por el trabajo que hacemos nosotros. Y ustedes lo valoran. Tal es así que cuando nos conocimos en Flor de Drago, amigos para siempre, como decía. Sí, así que seguimos tocando, vamos a darle a hablar, vamos a seguir tocando. Se da en el viaje.
Te veo nervioso, Blas. Estoy enterado. A tocar. Di el título de la canción y tira para adelante. Paso doble. Paso doble para el callejero, pasar el paso doble callejero ahí. Nosotros le decíamos la canción de Pepito, porque fue que me la enseñó a mí. Yo, bueno, como todo el mundo pasa de todos lados, yo me acuerdo, por ejemplo, que mi padre, mi Suso, y bueno, estos son como, para mí son todos mis padres y mi familia. Cosa que siempre da, por ejemplo, coño, toca en la mazurca de Tazarte. Y se llama así, si no, no, pero como la, no sabíamos el nombre, si tocaba Tazarte, pero conocemos como la, el paso doble Toñito, el paso doble Paquito. Y él me se acordó porque la habían aprendido de oreja de hace 60, 70 años. ¿Y cómo se llama esta canción? Paso doble Paquito, pues. Paso doble, vamos. 1, 2, 3. El torrente musical, el torrente musical, creo que es. Pero no estamos seguros porque, ya digo, la mayoría, Silvestre también arriba en la breña también le puso el paso doble para Landero. Y nada, un saludo para Tarón, que nos están pasando un poquito más porque hay algunos compañeros malitos. Me estoy acordando por nombrar a Silvestre, a Barranda Tarón, a lo que yo también le tengo muchísimo cariño porque es como una familia. Cuando vamos al baile de los 9 y está Tarot por ahí, estamos en familia. Y por eso le mando un abrazo muy grande porque hay algunos compañeros que están enfermitos y que queremos que, como lo hemos pedido de aquí para atrás para otros, que se pongan buenos y sanos y volver a tocar con ellos. Bueno, seguimos, Blas, porque este hombre está también envenenado. ¿Quiere tocar? ¿Venga aquí a hablar?
algo, Guillermo. Di algo ahí para que Paco se quede contento. Yepa, ¿qué hago hacer para que se marche de aquí? No, 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 si me tengo bien, me voy. Yo soy de poca. Yo no me relajo, yo digo que el programa es del motor. Yo soy de poca palabra. Decíamos antes, no tenía los datos, ahora sí los tengo. Aquí tengo los datos del programa de esta tarde que ya habrá empezado. Aquí dice que empezaba a las 9, pero Ruimán me dijo que empezaba a las 7. Ahora se me fue otra vez. Bueno, vale, buscaré por aquí. Aquí está. Parece que no es el mismo sitio. Ver más, bueno. Nos dice que Scout Alcoraz guía. Estará la parranda Yemayá arrancando la penca. Yaneli Hernández González, Spy Guía, Gloria Betancor Grito y Lau Díaz. Aquí no pone más nada. También lo presentaba, creo que lo presenta Patricia Muñoz, que es la que pone el anuncio. Y lo queríamos decir bien dicho y ya lo hemos dicho. Esta noche, creo que empezaba a las 7 del evento. Hay que pagar 5 euros la entrada porque es una gala benéfica. Y espero que salga como normalmente las cosas le salen a Yemayá, que es uno de los grupos punteros que tenemos aquí en la isla de Gran Canaria. Salvando la distancia, pues toca Manuel Red también, por acá. Bueno, seguimos, amigo Blas. Estás entre papeles. Una mexicana, la de Baudelio Budillo, algo así, ¿no? Una mexicana, ¿no?
pues rescatando Valdés de Budiño, que yo escuchaba desde pequeñito. Ya mi hermano Fernando, que coleccionaba todos los cancioneros mexicanos, desde José Negrete, Pedro Infante, Antonio Aguilar, Mira, César Mejía. Se me queda corta la literatura de esos artistas de aquella época. Mi hermano tenía una tonga de discos increíble, y entre ellos estaba la versión de Antonio Aguilar de Baudel y Budiño, amigo. Ustedes han cambiado un poquito la letra, pero es que esto es bonito, porque la han personalizado sin romper la canción, como yo siempre digo aquí. Bueno, seguimos con los anuncios, que si no se nos va el tiempo, y no nos da tiempo, como otras veces nos quedan la mitad de los anuncios aquí. Como ya el día 21 es viernes, tenemos que anunciarlo hoy, porque solamente anunciamos, como ya la perdí a motor grande, anunciamos de 8 en 8 días, porque no puedo más, no tengo una oficina, no tengo... Y claro, tendríamos que coger, si atendemos todas las actuaciones de todos los grupos durante el mes, pues tenemos que tener 3 programas y no acabamos. Así que hacemos lo de la semana, y aquí estaba lo de esta semana de que decía antes de Yemayá. Es una noche parrandera, tarde parrandera más bien, porque empieza a las 7 en el Centro Cívico de Carrizal, organizado por la Parranda Pa' Ingenio, Agrupación Folclórica San Gabriel. Colabora el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio y AAV Utigrande, creo que esa es la asociación de vecinos, me parece, una asociación que hay. Bueno, no sé. Y los grupos que actúan son Parranda Pa' Ingenio, de mi amigo Pedro Ojeda, la Agrupación Folclórica San Gabriel, de Pepe Perdomo, Parranda Yemayá, de Ruimán y compañía, y mi amigo Juan también, que es el presidente de Yemayá. La agrupación, el Grupo Cultural T6, de mi amigo Daniel Quintana, la Aulaga, de mi amigo Juan Carlos, que tengo que decirlo, porque ahora si digo uno tengo que decirlo todo, si no se cabrea. Y bueno, y están mis amigos Heraclio, está mi amigo... aquí no me sale el nombre. ¿Cómo se llama? Elías, ¿no? Elías, bueno. Y por supuestísimo, también Zaida, mi amiga Zaida, de la que soy fan. Estas parrandas son las que están el día 21, es el viernes que viene, a partir de las 7 de la tarde, en el Centro Cívico de Carrizal. Espero haber cumplido con la expectativa del anuncio, porque me trabo a veces. También por aquí, esta noche, repetí antes que esta noche estaban en la Orden del Cachorro, y bueno, por aquí nos pone también precisamente mañana en la Orden del Cachorro, en la Plaza España estará nuestros amigos que estuvieron aquí hace poquito, mi amigo Germán, un saludo Germán, un abrazo, que sé que estás escuchando el programa. Mañana estará Guanache ahí en la Plaza España actuando con el grupo Jarana parece que se llama. No me acuerdo. Bueno, ahora, dentro de un rato lo digo, porque así funciona esto. No tengo secretario y tengo que decirlo a... Y aquí se me mezcla todo. Así que vamos a seguir tocando, que es lo más importante. Vamos. Una secretaria. Un barco velero cargado de ron.
Estamos enamorados, intentamos despacito, despacito, pero sin querer, sin querer uno pasa. Es la ansiedad. Que nos vamos calentando porque el motor que tenemos aquí lo hicimos en gasolina. Y es grande. A mí me suena esa frase ya, yo creo que esa frase ya está por ahí. Bueno, como recuerdo, queridos oyentes, estamos en compañía hoy de la parranda Motor Grande de Puerto Rico, allá abajo pasando a Guineguín. Como ustedes están viendo, pues bueno, es una parranda que recién empieza y que incluso estuvieron en el ensayo de Risco Verde preguntando algunas cositas para ellos formar esta parranda que está hoy aquí. No han venido antes porque no podían, por enfermedades, es como estaban hablando antes, pero hoy están aquí y nos están deleitando con estas canciones tan bonitas. Voy a seguir diciendo los anuncios para que no se me quede atrás. Aquí tengo un programa de fiestas y le mando un saludo a Lourdes desde Radio Las Medianías al Juncal de Tejeda, ese barrio tan bonito de ahí arriba de Tejeda. A Lourdes, un beso y un abrazo para toda la corporación y de festejo. Y nos pone el viernes día 21, que sería el próximo viernes, pero como no nos va a dar tiempo, pues lo tenemos que decir hoy, el engalanamiento de nuestras calles y plazas. A las 8, música popular en la plaza del barrio. El sábado 22, caminata a la Plaza de las Niñas, recorriendo Plaza del Juncal, Cruz de Pajonada, Cruz de las Huesitas, Casa de la Data, Presa de las Niñas y Revuelta, ¿no? Desayuno, almuerzo, guagua y regreso. Después a las 17 horas del mismo día, por la tarde, eso es después de la gira, de la caminata, estará el pregón de fiestas que corre a cargo de una orquesta legendaria en Gran Canaria que se llamaba Los Ángeles, mi amigo Kiko, Andrés Molina, y tantos compañeros, amigos, José, Antonio, le decimos Antonio el Boganero, que hoy toca el bajo en la parranda de Beneguera, al que mandamos un saludo a Antonio, pues Antonio también tocaba en Los Ángeles el bajo. Entonces, pues Los Ángeles, esos famosos ángeles, esos señores ya con canas, van a hacer el pregón de fiestas del Juncar, porque ellos andaban mucho por ahí y también los encontré un día tocando en Timagada. Por cierto, a mi Timagada, mi barrio favorito por estar en el norte, mi pueblo Timagada, le mando un saludo muy grande desde aquí, desde Radio Las Medianías, parrandas en la radio. Y lo digo con orgullo porque son cosas que se han quedado, y esto también es un orgullo, que en Los Ángeles vayan a hacer el pregón de la fiesta al Juncal, de Tejeda la próxima semana, es muy bonito. Es la huella que dejaron Los Ángeles, que eran bastante divertidos, y tenían uno de los mejores bandurrias que existen hoy aquí, porque todavía no hay nadie que le gane aquí. Nosotros le hacemos poco el tapicero. Bueno, pues a mí me daba coraje porque yo cuando tocaba aquí, cuando tocaba yo, para no darme vergüenza. Así que seguimos con Motor Grande
A ver, Blas, ¿qué canción vamos a hacer ahora? Venga, Tabito, Tabito te está ganando la voz, ¿eh? Tomate. ¿Cómo dijo? Tomate. Tomate. Tomate para acá. Tomate para acá. Vamos a ver si te hace salsa, venga. Vamos a ver si damos con ella. Vamos. 1, 2, 3. Esa canción. Vamos a seguir los anuncios para terminarlo un poquito antes, que ya van a ser la hora de suerte aquí en la radio. ¿Marco? Anunciamos que... Sí. No, todavía no. Yo digo que estoy aprovechando. Lo menos 4 canciones más. Vale, gracias. Seguimos con los anuncios. Mañana Ágora estará en la romería de Aruca, el grupo Ágora, y un saludo cariñoso para Olga y compañía y los compañeros de Ágora. Mañana estarán en Aruca y próximamente estarán en el Matorral con motivo de su fiesta del Carmen. Achimensei, siempre hay noticias por Achimensei. El sábado están en Tenteniguada junto con otro grupo que no me han mandado, que sé que están, pero los voy a castigar un poco porque se moléstense en mandarme los anuncios, si no, no los voy a decir por aquí. Moléstense, porque eso quiere decir que nos están siguiendo, porque tanto monta tanto. Nosotros hacemos este sacrificio, pues lo menos que pueda hacer Motor Grande es mandarme su evento. Oye, que tocamos en este sitio. Pero yo sé que aquí en Tenteniguada hay más grupos, y no lo voy a decir, porque no me han mandado nada.
sé que está el programa de fiesta, pues allá ellos. Señores, esto tiene que ser así porque ya tengo demasiado trabajo y yo soy un aficionado igual que ustedes, soy un músico de esto de parrandeo y estoy muy liado. Pero dice el Chimensei que el sábado están en Teniguala y el domingo al mediodía estarán en una misa en San Antonio de Terle. Así que nos da las gracias y felicidades a Motor Grande, como tiene que ser. También, ya lo hemos dicho antes, el grupo Guanache actuará mañana en la Plaza España. El cuerpo de baile que dije antes que lo iba a recordar, ahora lo voy a decir bien, se llama Granero y Jarana. Es el cuerpo de baile que está mañana en la Plaza España con nuestros amigos de Guanache. Romería en Moya, y ahí sí que tengo un pequeño regocijo también de nombrarlo, porque es Pepe el Bandurria, Pepe el del brinquito, que me encanta a mí Pepe verlo tocar. Además que es un encanto de persona. Un abrazo grande para la Unión del Timple del Club Náutico de Gran Canaria. También por aquí, aquí nos manda un anuncio. Buenos días. Se ve amigo del Carrizal, Siete Islas, mi amigo Manuel Girón. Nos manda el grupo de baile y la cucaña, la agrupación folclórica, estaremos participando en un intercultural en Balos, el domingo 16, sería este pasado mañana. Y ya habíamos anunciado la misa, la parranda La Sal también estará, y el 21 también estará en el Burrero. El 19 de junio, el próximo miércoles, baile de taifa en la Cruz del Gamonal, a cargo de la parranda Risco Verde. Hombre, ya me tocaba. Hace años que no me nombro por aquí, ya me tocaba. Ya me tocaba. Aquí también dice el día 22, el sábado próximo, en la Cruz del Gamonal, baile administrado también por Risco Verde. Jesús, mira, doble. Ración doble, ya me tocaba. Y bueno, ya lo del Garda lo tenemos por aquí, ya lo hemos anunciado, hemos terminado, ahora seguimos con el Facebook, pero mientras vamos a escuchar otra cancioncita, Blas. Ahí está Blas de Cháchara con la gente ahí contando ahí. Cuéntale. Siete palmeros, oye, que me está el tiempo. Yo aprendo de ellos, esto... El siete me encanta. Dale. Vamos. Sí, el sol, arranquemos. Un, dos, tres. Thank you.
cantaste Palmero, ¿no? ¿Claro? Sí. Bueno, bien anunciado lo hiciste, ¿no? Y bien colgado. De vez en cuando atino, de vez en cuando atino. Bueno, seguimos con los saludos. Vamos a saludar, como decíamos antes, antes estaba Vicente por ahí, estaba Lucrecia. Hola, Lucrecia, buenas tardes, muchas gracias por tus ánimos. A Lisa Isabel Ortiz también, Ortiz Quintana, vamos a decirlo completo. Nos manda saludos como todos los viernes, Alicia, muchísimas gracias. A Tita Esteves, bueno, pues no podía faltar la vecina, gente. Tita Esteves nos manda un saludo. Y ustedes saben quién es Tita Esteves. ¿Ah, que no saben? Guayajares, la veranda Guayajares. Nos manda un saludo. Tita no falla nunca, Tita está siempre ahí. Y siempre nos manda un saludo y sus actuaciones también. ¿Qué es lo que yo estoy demandando? Ya que estamos ahí, ya que tengo los teléfonos de todos ustedes, mándenme su... ¿Y qué lo pongo? Miércoles y viernes pongo, mándame tu evento. Aquí está mi amigo Ismael Cáceres, que corrobora que siempre le llegan los anuncios. La barranda que toca, el grupo folclórico que toca, y mándame tus eventos si los tienes. Si no los tienes, tampoco no es una vergüenza. ¿O que te crees que todo el mundo va tocando la vez? No se puede. Pero bueno, hay alguien que le da vergüenza decir, hoy no tenemos. Pues no escribas, no digas nada. Pero porque no tengas un evento una semana, te escabulles y cuando lo tienes tampoco escribes. Bueno, pues tú te lo pierdes. Seguimos saludando a Tita. Y Lucrecia nos vuelve a mandar un corazón. Y bueno, y falta más gente que nos seguirá mandando. Todavía faltan 20 minutos, un cuarto de hora casi, de programa. Así que el jefe dijo cuatro canciones, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Quieres hasta mañana? Hasta mañana. Manda. ¿Qué es eso? Tiene una querida ropa, acompañar esas cosillas, un poquito de queso. Tú estás hablando porque no estás viendo la cara de jefe. Estás escondido para atrás. Porque, si ve la cara de jefe. De... Bueno, seguimos, Blas. Dale, caña. Benito del campo. Justo donde estamos. Un, dos, tres. Pueda cosechar.
donde están nuestros compañeros de Yema allá y arrancando la penca. Me hace gracia el nombre, ¿no? Pero bueno, este es el acervo de mar, tiene que ser así, a base de pequeñas burlas a los nombres, le ponemos nombres a nuestras parrandas. La verdad es que no sé si son parrandas o grupos. Aquí pone arrancando la penca y hay es un grupo de chicos. Y entonces pues están de Mayá y creo que está empezando el evento, pero me dicen que todavía están a tiempo de entrar. La entrada solo son 5 euros para, es que es un evento para manos unidas, así que es muy importante. Si pudiéramos ir, iríamos todos los que podamos porque hace muchísima falta. Bueno, estamos con la parranda Motor Grande y me queda por decirle o por preguntarle con dónde está el local de ensayo, dónde están ustedes, perdidos por ahí. Al principio era la Asociación de Vecinos de Motor Grande, Puerto Rico. La Asociación de Vecinos Valle, Valle. Valle de Motor Grande. El Valle de Motor Grande. Ah. Valle de Puerto Rico. Sí, Puerto Rico, Puerto Grande. En la Asociación de Vecinos. Sí, al principio sí, de momento. ¿Y no les cobra nada la Asociación de Vecinos? No, al principio no. Como socios, por eso digo de momento, güey. No vengas a cobrar, se le por pata. No lo digo muy alto. Si cobra por lo menos después ya tiene el detalle de cobrarle a ellos cuando tocan ahí, pero si no cobra tiene que ir a tocar cada vez que se dan todas a ellos. Oye, si ustedes ensayan aquí, tocan aquí. Bueno, la verdad que es suerte también tener un local de ensayo, que hay muchos grupos con muchos problemas para ensayar. Sí, sí, cierto. Nosotros cierto. Afortunadamente estamos muy bien atendidos por el Ayuntamiento de Aguimes, que nos pagan todos los gastos. Y el local, como ya Chavito, como ya Juan José, Suso y algunos más que han estado por ahí, es un buen local y tenemos de todo. De lujo. Sí, nada, no, de lujo. Nos llevamos hasta café. El Guachinche, ¿te acuerdas? El Guachinche. Ahí viene, abre el Guachinche. Ahí hay de todo un poquito, de todo, o de casi todo. Pero bueno, la suerte de Motor Grande es que tenga un sitio donde ensayar y que la cosa funcione. Ustedes saben que aquí, hoy, a partir de hoy, Motor Grande va a contar también en Radio Las Medianías porque se queda, parte de ustedes se queda aquí, el teléfono de ustedes, y llaman a Javier me avisa y yo inmediatamente, pues, antes no tenía el teléfono sino de Juan José, pero ahora parece que todos son muchachos. Falta Blas nada más. Blas, dame el teléfono. Yo te mando el WhatsApp, Dice, no, solo una vez que tengas sin móvil. Bueno, pues estamos encantados de que estén. La verdad que se me ha hecho cortito el programa. Y creo que faltan dos canciones, ¿no? Sí, era así. ¿Cuántas quieres? El jefe, yo las advierto, que el jefe siempre pide una visa. Pero por eso te pregunto, ¿cuántas para finiquitar, para finiquitar. Una y otra. Y la isa, una versión más y la isa. All right. San Andrés y la isa. Pues dale, dale, caña. Allá por la Teresita, San
Hay que dar esa cancioncita. Yo ya me queda poquito, pero antes de marcharnos, tenemos la alegría de que nos salude un solista, un cantante al que nosotros desde Radio Las Medianías lo seguimos. Él lo sabe, somos aliados de Vicente Rancel, que nos manda un saludo desde allá, desde Tenerife. Y le mandamos desde aquí, desde Gran Canaria, un abrazo grande y gracias por estar ahí con nosotros. Vicente, un saludo muy grande, de parte de todos nosotros. También el próximo viernes, la parranda que viene, también otra parrandita que viene muy cerquita de aquí, de Tenoya, que son precisamente los parranderos de Tenoya. Un saludo a Ramón y acompañar a Juan Ramón, se llama Antonio Ramón, que yo le digo Ramón porque es el único nombre que me acuerdo. Un saludo también para los oyentes de Tenoya, que nos escuchan mucho. Y el próximo viernes, a partir de las 7 y 4 minutos, empezarán a tocar los parranderos de Tenoya. Y yo no me queda más que agradecerle a Barranda Motor Grande que hayan venido, porque se me nota, ¿no? Se me nota como cuando hay gente que tú aprecias y que tú le tienes cariño, pues se nota. Y entonces, pues, eso es lo que es la parranda Motor Grande, es puro cariño. Muchísimas gracias por estar aquí. Es consecuente. Eso, después, los agradecimientos al jefe después, a mí no, que te pongo el colorado. Decirle, una isla dedicada a Fuerteventura. Decirle, eso se lo dice al jefe cuando hable, que no toca hablar. Emplazarles al próximo viernes un saludo muy grande. Gracias a Dios por venir. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a mí solo me queda decirles que les vuelvo a encontrar el próximo viernes a partir de las 7 aquí en Radio Las Medianías, parrandas en la radio con los parranderos de Tenoya. Motor Grande, muchísimas gracias, mucha suerte, y ahí estamos en el camino. Muchas gracias una vez más. Thank you.
de corazón. Gracias. Normalmente doy el discurso final de agradecimiento y luego toca la canción, pero hoy al revés, adelantaron. Ahora que toquen otra. No, porque, bueno, normalmente, si quieren, a mí me gustó mucho la canción del barco cargado de ron. La maranera. Es. Pues vamos a terminar con ella, ¿te parece? Porque la canción es preciosa, me gustó, ¿eh? Así que, prepárenla porque, ¿qué? Tengo vista, ¿no? Soy un poco listo en esto, ¿no? Esa canción, por lo visto, era... fue adaptada porque esa canción era de cuando la ley seca en Estados Unidos, en realidad era, salió de Jamaica, sí, rumbo a Nueva York, cargado de ron. Nosotros lo hemos, bueno, nosotros lo hemos adaptado por ahí, salió de Canarias. Hombre, un poco más lejos, pero bueno. Perfecta, clavada. La verdad es que uno en esto, ¿no? Pues, se intenta que no se le cambie nada, ¿no? En el Facebook escribe Tony Sarmiento de... Buenas tardes desde Mogán, Tony Sarmiento. Sí, siempre me escribe. Exacto. Y saludo al amigo Vicente Rancel, que me está saludando por, sí, también a través de Facebook. Vicente Rancel fue un componente de la orquesta Scorpio, que hoy precisamente al mediodía estaba escuchándole, porque alguien me pidió una cinta de y las canciones de la orquesta Scorpio. Y dio la casualidad que hoy mismo le estoy oyendo. Y miren ustedes, no sabía que... Amado el folclore, canta romántico, canta precioso, una delicia Vicente Rancel de la Sala Rancel en Tenerife. Un saludo grande y un abrazo, compañero, a ver cuando venga para acá, para Las Palmas, que le estamos esperando por la radio para transmitirle a través de Facebook y saludarle. Y a ustedes, de verdad, uno cuando emprende una cosa en la vida... tiene que sentirse satisfacción, y a veces uno dice, ah, ¿para qué me metería en este problema? Yo bendigo la hora en que se me ocurrió de a pesar de estar a lo mejor un poco incómodo, ustedes no, porque son los justos y necesarios, pero a veces que vienen muchos compañeros y se les hace un poco incómodo porque tienen que estar de pie y demás, ¿no? Pero cuando uno empieza esta aventura para apoyar al folclore, porque me gusta, me encanta, me pongo en contacto con el amigo Paco y le digo, mira Paco, yo sé poco, entiendo un poco, escucho mucho, pero después sé poco, ¿no? Se puso el programa en marcha y dice Paco que de Carrizar aquí le queda lejos a la gente, ¿no? A algunos, no todos, pero bueno, si de Carrizar aquí le queda lejos, de Mogán aquí, me imagino que habrán salido desde esta tarde, dejando muchas cosas atrás, desde las 4 de la tarde, para ahora volver a llegar allá. Eso tiene un mérito y eso para mí es una gran satisfacción, porque esta tarde han hecho pasar un ratito muy agradable a un montón de gente que está enferma, que están en residencias, en hospitales o en sus casas escuchando la radio, la música en directo, y eso no es pago con dinero. Y ese sacrificio que ustedes han hecho hoy, teniendo la humildad a esta radio y haciéndonos subir un escalón, pues es de agradecer. Desearles muchísima suerte, aquí tienen su casa, y ojalá que se les haya recompensado en la actuación. Y tenemos también aquí a amigo Ismael de... ¿cómo se llama? ¿De televisión? Ismael Carrizal TV. Y a la compañera también, Omaira, que está por ahí grabando, Mayra, muchas gracias por, también por venir a grabar el programa. Yo siempre he dicho que aquí de lo que se trata es de darle la mayor difusión posible a todas las parrandas, a todos los grupos folclóricos, a todo lo nuestro, primero que nada. O sea que todo el que se sume para esto, bienvenido sea, y que recojan los triunfos más pronto que tarde. Así que gracias por tocar otra vez esta canción, que a mí me gusta bastante, y creo que aquí a los compañeros también, y a ustedes, yo creo que también. O sea, gracias que... a ustedes por invitarnos. Y va dedicada para ti. Esta canción te la dedicamos. Muchas gracias. Y al amigo Paco también, y a la amiga y al amigo, no me acuerdo cómo se llama. Llegaste de sentarte ahí adentro. A todos los oyentes. Gracias, buen regreso y feliz fin de semana. Vamos, gracias. 1, 2.
piloto y la tripulación. Pobre marino, pobre pedazo de corazón, que la mar brava se lo trajo. Señor capitán, señor capitán, thank you.